Qué gusto volverle a dar la bienvenida a su programa Campus TV. Les saluda Kelly Merlos. Y Zaira García. Es para nosotros un honor poderle presentar todo lo ocurrido en esta semana dentro de las instalaciones de la Universidad de El Salvador. Es por ello que el tema se trata de los procesos electorales de la UES 2011 y 2015. Así es, y en este periodo se podrá elegir a las nuevas autoridades que gobernarán la Universidad de El Salvador para los próximos 4 años. Y las autoridades son rector, vicerrector, decano y vicedecano de las diferentes facultades y del gobierno central. Así es, Aida y amigos televidentes, y en ese proceso de elecciones esperamos se haga de una forma democrática en el que prevalezca el debate y la libre elección. Es por ello que nuestro compañero Luis Alemán ha conversado con un representante y líder dentro de esta universidad. Cuéntanos, ¿de quién se trata? Así es, se trata del presidente de la Asamblea General Universitaria, Edwin Ramírez. Para enterarse, vea a continuación la siguiente entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy en el espacio de la entrevista hablaremos sobre las elecciones en la Universidad de El Salvador. Nos encontramos en un periodo de campaña. Cada 4 años la UES elige a sus representantes mediante el voto. Para hablar de ello nos acompaña Edwin Ramírez. Él es vicepresidente de la Asamblea General Universitaria. Bienvenido, Edwin. Mucho gusto. Edwin, ¿qué te parece si antes de comenzar la entrevista conocemos a los precandidatos a rector de la Universidad del Salvador? Perfecto, vamos a ver. Reciba, pueblo salvadoreño, un saludo de nuestra universidad. Presentaremos los proyectos más relevantes para nuestro desarrollo. 1. Resolver la problemática de nuevo ingreso a través de los resultados obtenidos por el Instituto de Investigación Estudiantil. 2. Hacer de nuestra universidad una propuesta real hacia la problemática ecológica. Y 3. Hacer que nuestra universidad se inserte en las comunidades más necesitadas, presentando soluciones hacia sus problemas alternativos, en este caso la alimentación. Mi nombre es Walter del Tránsito Rivas, soy el candidato por Motúes y nosotros hemos elaborado un plan de desarrollo estratégico 2011-2015 donde nuestra apuesta fundamental es transformar la Universidad de El Salvador en la mejor del país, en la mejor de Centroamérica y que se convierta en un referente para América Latina. Esto a través de una profunda transformación académica, de una profunda reforma administrativa y cambios en la legislación. En este marco, para insertarla en la realidad del país a través del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura y los deportes. Estamos empeñados en buscar un rumbo para la Universidad del Salvador que hoy por hoy no lo vemos. Para ello, pretendemos crear el sistema de planificación institucional al más corto plazo que permita diseñar, elaborar, ejecutar y evaluar un plan estratégico para el desarrollo académico como único eje en busca de la calidad en su más amplio sentido de la palabra. Mi nombre es Rufino Antonio Quesada Sánchez, rector de la Universidad de El Salvador. He sido propuesto para un nuevo periodo como rector por el movimiento Unidad Universitaria. Nuestro eslogan de campaña es: si enfrentamos lo urgente y emergente, ahora vamos por lo trascendente. En este sentido, nuestros proyectos principales son continuar con la reforma académica y administrativa, iniciaremos la educación virtual o a distancia e impulsaremos la descentralización académica para acercar nuestra universidad a la sociedad. La propuesta de la Concertación para la Participación Universitaria para poner a la Universidad de El Salvador en la ruta del desarrollo académico con pertinencia y compromiso social la hemos resumido en 5 grandes reformas. La reforma académica, la reforma administrativa, la reforma jurídica, la reforma política e institucional y la reforma ambiental. Esto pensamos hacerlo en un lapso de 12 años con la participación de los 4 sectores de la comunidad universitaria. La plataforma de trabajo del Movimiento de Integración de la Universidad de El Salvador está basado en el fortalecimiento institucional mediante la integración de las funciones básicas de la universidad, tales como la docencia, la investigación y la proyección social, de manera que la comunidad universitaria logre identificarse plenamente con la misión y visión de la institución, buscando siempre el fortalecimiento institucional. Se propone cuanto antes iniciar la reforma curricular, de manera que el quehacer de la realidad nacional sea incorporado a los planes de estudio. Nuestra propuesta es básicamente reivindicativa, puesto que nadie puede negar los atropellos a que ha sido sometida la Universidad Nacional de El Salvador bajo el régimen neoliberal. Necesitamos recuperar el talento y el talante de la universidad como
conciencia crítica y fuente de acción consciente de esta sociedad, y reivindicar al estudiante y al trabajador universitario en la medida en que ese trabajador y ese estudiante se dediquen al pueblo salvadoreño y dediquen a él todo su estudio y todo lo que reciban de la universidad. Bueno, ahí teníamos a los precandidatos a rector de la Universidad de El Salvador, aunque queremos aclarar que no solo son rectores que se eligen en esta oportunidad, Edwin. Sí, nos encontramos en un periodo en el que se tienen que renovar prácticamente muchas autoridades en esta universidad. A nivel general, sí, rectorías, vicerrectorías, fiscalía y defensoría de los derechos universitarios. También en cada facultad se tiene que elegir a los decanos, vicedecanos y representantes estudiantiles y docentes, profesional no docente, ante el Consejo Superior Universitario y ante las juntas directivas de cada facultad. Bueno, estamos prácticamente en un periodo de campaña electoral dentro del sector no docente y dentro del sector docente también de la universidad. ¿Cómo has visto este proceso de campaña y cuándo inicia la campaña en el sector estudiantil? Bueno, quizás inicio respondiéndole que el periodo de campaña electoral para el sector estudiantil inicia el 6 de septiembre. Lo importante aquí creo yo que es ese ejemplo que esta universidad tiene que dar a nivel nacional, pues yo creo que vamos a estar siendo vistos todo este proceso. Así que hacer un llamado más que todo a las distintas fórmulas, a que se respete lo que está legislado y a que se cumpla todo lo que se ha acordado de evitar cuestiones de pinta y pega, que eso ustedes saben que a veces deja un poco mal visto las cuestiones electorales. Así que haciendo ese llamado y esperando que de aquí en adelante todo lo que se lleve a cabo sea con la mayor altura posible, que el respeto mutuo entre candidatos, para evitar todo ese ambiente de violencia que generalmente se presenta en cuestiones electorales a nivel nacional. Entonces tenemos que evitarlo y ser partícipes de unas elecciones bien realizadas. ¿Quiénes votan en esta oportunidad? En este caso somos tres sectores los que participan: el sector estudiantil, que es el que represento; el sector profesional no docente, que corresponde a las asociaciones que están presentes en cada una de las facultades; y el sector docente. ¿Cuáles serían los requisitos para votar en estas elecciones? Requisitos principales para el estudiantado es estar debidamente inscrito en el curso que lleva a cabo y ser un estudiante activo, por supuesto. Hablando del calendario electoral, ¿qué día se va a votar? Hay que aclarar que es un día por facultad. No sé si como consejo electoral ustedes ya tienen una calendarización de cada facultad, ¿cuándo se va a votar? Pues ahorita, como la misma situación en la universidad, que los estudiantes tienen ciertas dificultades en algunas facultades, hasta este día se va a elegir el Consejo Preelectoral Estudiantil. Es decir, que los candidatos que se han mencionado aún no están inscritos para la elección por parte del sector estudiantil. Se va a realizar a partir del 1 de septiembre al 5. En ese caso, sí, varía en cada una de las facultades, porque es cada comité electoral estudiantil quien tiene que coordinar, dar a conocer las fechas, establecer el sitio adecuado donde se van a inscribir los candidatos y también el proceso ya electoral en sí de ejercicio de votos tiene que ser coordinado por ellos mismos. O sea que todavía no hay una calendarización específica por cada facultad de qué día se va a votar. La Asamblea General Universitaria establece un calendario general, pero de ahí los estudiantes, dentro del rango de tiempo que les dejan, ellos establecen qué día es el más adecuado para ellos, porque hay facultades que tienen bastante ocupado su tiempo y los estudiantes no pueden acudir en ese momento. Entonces tienen que establecer un día en el cual coincidan todos y puedan participar y ejercer su derecho al voto. Si un estudiante quiere votar y quiere enterarse del día que va a votar su facultad, ¿dónde puede informarse? Es obligación del Comité Electoral Estudiantil publicar la fecha y el lugar donde se va a ejercer. Así que es a ellos a quien también se puede abocar, o igual en la Secretaría de Facultad, que es la que coordina junto con el comité y ahí se maneja toda la información. Pero sí, es responsabilidad de ellos darlo a conocer a todo el estudiantado. ¿Cada 4 años se realizan elecciones dentro de la universidad? Cada 4 años con esta magnitud, porque hay otras representaciones que duran solo 2 años,
pero lo que son autoridades universitarias, sí, es cada 4 años esta fiesta. Bueno, muchísimas gracias, Edwin Ramírez, parte del sector estudiantil y también vicepresidente de la Asamblea General Universitaria. Saben, la mayoría de estudiantes desconoce qué día podrán ir a ejercer su voto y el propio día ven una gran movilización dentro de las instalaciones de la universidad. Es por ello que tomen nota, los estudiantes, del 17 al 29 de septiembre y los profesionales y no docentes del 17 al 27 de septiembre. ¿No es así, Kelly? Así es, Aide, recordemos lo importante de todas esas elecciones para la Universidad de El Salvador. Es por ello que a continuación le presentamos un cuadro en su pantalla para que pueda observar cuáles son las fechas en las que usted puede acercarse a ejercer su voto. Luego de esta importante información, seguimos con más de Campus en el siguiente bloque de noticias. La Facultad de Agronomía realizó la conmemoración de 47 años de existencia y formación académica en la Universidad de El Salvador. Celebrar un momento especial que es el aniversario de nuestra institución, de nuestra facultad, y especialmente pues, en estos momentos donde la seguridad alimentaria es un tema que siempre lo hemos tenido como facultad, pero que hoy está mucho en la palestra, ¿no? Ponencias técnicas científicas se desarrollaron durante la celebración en temas de cambio climático, recursos naturales y calidad en la producción alimentaria del país. Quiero felicitar a la Universidad de El Salvador y concretamente a la Facultad de Agronomía por estos 47 años de arduo trabajo en la formación de profesionales en las ciencias agrarias. El evento contó con la participación especial de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura del país, así como estudiantes y autoridades del alma mater. Una comisión de la Asamblea General Universitaria se trasladó a la Facultad de Santa Ana para desarrollar el proceso de elección del Comité Electoral Estudiantil de la Facultad de Occidente. Ellos tienden a conformar en este momento lo que es el Comité Electoral Estudiantil, la Junta Directiva, que es la que desarrolla el proceso electoral para la elección de los decanos, vicedecanos de la facultad, así como los procesos de elección del rector y vicerrectores y asimismo del defensor de los derechos universitarios. Lo importante aquí es la institucionalidad, no nada personal, ¿verdad? Sino que lo que nosotros tratamos es de que los procesos se den lo más democráticamente posible y si no se logra conformar el comité, estarían quedando los estudiantes sin candidatos, sin poder inscribir candidatos a decanos y vicedecanos. Nosotros lo que tratamos es que la universidad como tal camine. Final de las votaciones, los estudiantes representantes de cada cátedra quedaron conformes en la fusión de las dos planillas, ya que ninguna de las fórmulas propuestas resultó ganadora. Esta era la segunda vez en el transcurso del ciclo que los estudiantes realizaban elecciones en esta facultad multidisciplinaria. Como estudiantes tenemos una oportunidad de participar en los procesos electorales y creo que ahora ha sido un proceso transparente, pudimos participar. Yo creo que es importante organizarnos y porque permite ver cómo los proyectos que se van a tener en la universidad para poder crear ciencia.